Paponazo. ¿Qué es un paponazo? Una papa rellena asada. La papa la envolvemos en papel de aluminio, la metemos en la freidora y aquí tenemos los ingredientes. Ya los ingredientes dependen al gusto. Cuando ya esté hecha, cogemos y le quitamos el interior. Les aconsejo, está bastante caliente, por cierto, les aconsejo que no quiten mucho, mucho el interior de la papa para que no se desarme la papa y quepa bien todo. Yo le he puesto en este caso atún, pueden ponerle lo que, caballa, salmón, lo que quieran, un buen chorrito de mayonesa, alioli, ketchup, lo que quieran, maíz, cebolla y brotes de soja. También le pueden echar zanahoria, lo que les apetezca. Ahí está. Se revuelve todo y a comer. Hay gente que no la revuelve, que se la come tal cual, así. Y este fue el resultado final.